misma hora serio. El tema de los patrulleros y de las adquisiciones de patrulleros fue tocado en Cuarto Poder hace mucho tiempo y ahora con el nuevo ministro ha quedado claro que algo estuvo muy mal en esas compras. Veamos un reportaje. Esta semana el ministro del Interior, Carlos Basombrío, confirmó la denuncia que hizo Cuarto Poder sobre la irregular compra de 2.108 patrulleros coreanos para la Policía Nacional por $81.965.000. A mí me parece un crimen que el Perú compre de esa manera. De esta manera, confirmó las sospechas que la Contraloría tenía sobre esta adquisición, luego de que un grupo de ingenieros y auditores de esa entidad realizara una inspección al primer lote de 200 patrulleros que llegaron al país, que estaban almacenados en la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra. Hay una serie de deficiencias en este proceso de revisión, verificación, que me llevaría a resumirla, a que estos vehículos no son los adecuadamente, no, o sea, no están adecuadamente preparados, diseñados, ensamblados, fabricados para ser un patrullero. Las principales observaciones que hizo la Contraloría se centraron en el tiempo de vida de cada camioneta, en la falta de talleres mecánicos, en la pérdida de la garantía por la conversión del vehículo, en la seguridad que éstas ofrecen a los policías. ¿Y si estas camionetas San John eran las más apropiadas para nuestra accidentada geografía? El propio ministro hizo pública otra grave irregularidad. Yo soy muy crítico de esa compra. Para mí, un patrullero al que no le ponen radio es como un hospital al que no le ponen quirófano. Cualquier peruano sabe que fuera de Lima no hay gasolina de 95. Pues estos solo son para gasolina de 95. Hay regiones del Perú donde no hay esa gasolina y no vamos a poder enviar estos patrulleros. No había ninguna razón para comprarlos todos igualitos. La selva, la sierra y la costa son diferentes. O sea, lograr que esos patrulleros patrullen el tiempo necesario nos va a costar el doble que los que nos costaba antes. Si esos patrulleros no están patrullando, es porque todo se hizo con los pies. Recordemos que el 29 de diciembre del año pasado, dos días antes de Año Nuevo, el gobierno de Ollanta Humala celebró el contrato entre el Estado peruano y la Agencia de Inversión y Comercio de Corea del Sur, COTRA y Daewoo International Corporation. En representación del Perú, firmó el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe y de Corea, el vicepresidente para apoyo de la gestión de COTRA, Han Hyeong-ho, y por Daewoo, Han Chang-kum. Lo que el ministro Basombrío dejó en claro es que la irregular compra que ejecutó el gobierno de Ollanta Humala ha generado un millonario perjuicio económico contra el Estado. Hay sitios donde no los podemos mandar porque no van a poder operar. Para compensar eso, hay una compra de 700 que vamos a ampliar a casi 1.000 camionetas. 1.000 camionetas, por suerte, petroleras, por suerte, con mantenimiento ya tercerizado, que van a complementar este lote y vamos a tener 3.000 vehículos. El ministro exhortó al Congreso a conformar una comisión que investigue las millonarias compras que realizó el gobierno de Humala, en la que se incluye la adquisición de los patrulleros coreanos. Que están estacionados en la Escuela de Oficiales, de Puente Piedra. Si no tengo entendido mal, ahí hay 1.000 patrulleros. 1.000 patrulleros, si no entiendo mal, hay 500 en aduana. No los podemos usar todavía. Así de crudo y duro. La decisión de recibir o no las camionetas está en manos del ministro Basombrío. Una situación muy complicada y mientras tanto la inseguridad ciudadana sigue golpeándonos a todos. Pausa, regresamos.